Eh, yo quiero abordar un tema que es neurálgico para el sector. Construcción en general, los arquitectos, los ingenieros, no sé cómo andan en términos de honorarios, pero los arquitectos específicamente, nosotros trabajamos en algún momento lo que fue un documento para los honorarios de arquitectura. Ahí incluíamos cuatro categorías, donde solamente trabaja, pudimos trabajar una, porque el apoyo no fue significativo. Y al parecer había una resistencia en términos de, de este tipo de, de ejercicio para la cobranza. Quizás algunas oficinas o algunos estudios de arquitectura no querían dar a, dar a conocer cuál era el monto, cuáles eran los montos que ellos tenían eh, relacionados a las cobranzas en términos de diseños en arquitectura. Nosotros duramos dos años y pico trabajando ese documento. Actualmente no hay nada concreto, eh, incluso hicimos mesas de trabajo junto al CODIA, el Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores, porque tiene su tabla de honorario, pero está obsoleta, es muy vieja, ya esos números no se corresponden a la realidad, y no se pudo avanzar en ese momento. Actualmente los profesionales de la arquitectura no tienen una referencia de cobranza, todo el mundo anda preguntándole al compañero. O al que tenga más experiencia, o al. Si, si, si Gleinier, que trabaja la parte de estructuras metálicas, maneja esa, esa área bien, pues yo lo llamo y le pregunto: mira, ¿cómo tú cobras el metro cuadrado de, de nave industrial? ¿Cómo tú cobras esto? ¿Cómo tú cobras lo otro? Es así que se está manejando. No hay una referencia, no hay un parámetro, no hay un documento donde consultar el tema de los honorarios para los arquitectos y el diseño. Y eso es un problema. Pero también tenemos otra realidad. En España se trabajó muchísimo con esos documentos. Hay varios que nosotros tomamos como referencia. Varemos, eh, creo que es sí, Varenos, es el nombre de uno de los documentos, que se trabajó en el COAN, el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y yo leí algunos artículos referentes a los honorarios. Allá se soltó el tema de la, del documento o del tope de cobranza. Ellos tenían un tope mínimo, creo que eran un 3.5% del total del proyecto, del monto del proyecto. Pero ellos en un momento dijeron: no, cobre cada quien como entienda que su diseño vale. Y de cierta manera eso tiene sentido, porque si yo tengo una oficina de arquitectura con empleados, pago luz, todos los servicios, internet, bla, bla, bla. Eh, pago los, los impuestos correspondientes y una serie de cosas yo no puedo cobrar igual que fulano que está en la mesa de comedor de su casa con su laptop sentado diseñando que es un, un freelancer vamos a ponerlo así no puede haber el mismo monto de cobranza para esas dos para esos dos ejemplos porque tú tienes un personal que pagar tú tienes nómina tú tienes servicios que pagar mensuales y la otra persona no. Entonces ahí hay una balanza que no ayuda a quien tiene una estructura. Entonces por eso España le dijo, tú tienes especialidades, tú tienes oficinas, tú tienes una estructura, pues tú cobras como tú entiendas que tu diseño vale. Punto. El otro va a cobrar de acuerdo a lo que pueda brindarle a ese cliente. Entonces yo creo que nosotros vamos por ese mismo camino, aunque deberíamos tener una referencia para los profesionales que terminan la carrera que salen de la universidad, pero no saben para dónde coger, no saben cómo cobrar, no saben cómo vender, no saben cómo negociar. Hay que crear documentos que sean un referente para esos muchachos y ya luego de ahí, a partir de eso, su preparación, sus especialidades, su plataforma, sus plataformas, eh, sus estructuras de oficina, pues ya usted entonces comienza a cobrar partiendo de ese punto en adelante. O, si te vas a quedar ahí, pues te quedaste ahí. Yo creo que eso es la mejor manera para nosotros poder tener claro el tema de los honorarios aquí. Pero sí hay que tener un referente para poder orientar en temas de cobranza. Porque los arquitectos lamentablemente no saben cobrar. Eso es así. Bien. Bueno.